El alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y el secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, inauguraron el puente vehicular en la colonia La Mate, al norte de la ciudad capital, cuya inversión asciende a más de 5 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Estas obras forman parte de la reconstrucción de Guerrero en cuanto a infraestructura carretera. Mario Moreno Arcos agradeció al gobierno de la República por estas obras que están cambiando el rostro de la ciudad capital, principalmente en el encauzamiento del río Huacapa y la construcción de viviendas. Y a través de recursos del FOTEN se logra su conclusión. Debo decirle, señor secretario, que se está trabajando también de forma paralela con otro puente más, que es el acceso a la colonia Renacimiento, que se arranca en esta misma semana la construcción del puente aquí en la San Rafael Norte, que es un puente que tenemos pendiente. Y debo decir que yo espero que en los próximos días pueda estar nuevamente nuestro amigo Ramírez Marín inaugurando esas obras. Pero también, señor secretario, el gobierno de la República hoy nos ayuda aquí a esta zona. Por eso yo le hago un reconocimiento muy especial al gobierno de la República, y mis vecinos no me dejarán mentir, porque ustedes ven cómo están trabajando con el encauzamiento de Huacapa. En poco tiempo no tendremos ya más problemas con que se inunden aquí en la Lucía el Cocero, en la San Rafael, o en la Mar, en las colonias que están en la parte más baja. Es kilómetro y medio el que se está ejecutando con recursos del gobierno federal. Por eso yo le agradezco mucho, amigo secretario, su presencia nuevamente aquí en Chilpancingo. Por su parte, el delegado federal de la SEDATU en Guerrero, Héctor Vicario Castrejón, dio a conocer que en la reconstrucción total de las 22 vialidades que sufrieron afectaciones por Manuel en Chilpancingo, se lleva un 60% de avances y espera que en breve queden al 100%. Decirle a usted que de las 22 vialidades que se tienen, tenemos ya un avance de más del 60% de las mismas. Tenemos ya vialidades como la que conduce el centro escolar Chilpancingo, una calle que fue totalmente rehabilitada con concreto hidráulico y que conduce precisamente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero y a otras instituciones educativas. Con esto, señor secretario, las instrucciones que dio el señor presidente de la República de que Guerrero debe de quedar mejor se están cumpliendo. En su intervención, el secretario de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que el gobierno de la República tomó una determinación ante el desastre que dejó Manuel e Ingrid, de que la aplicación de los recursos en la reconstrucción sería el 100% del gobierno federal. Aseveró que de esa manera se está avanzando más rápido en la reconstrucción total del estado. Recalcó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, giró la instrucción de construir en su totalidad las viviendas, carreteras, caminos y puentes vehiculares que dejaron afectados los fenómenos meteorológicos en el mes de septiembre del año pasado. El presidente tomó la determinación, por ser el primer estado que se iba a aplicar, que aquí los recursos fueran 100% federales, que no tuviera que invertir un peso el gobierno del estado, que no fuera dinero lo que le pidiéramos al ayuntamiento, sino que la parte que aportaran ellos fuera apoyo para la organización, agilización de trámites, ubicación de lugares. Muchas veces la organización de los colonos y los afectados, y particularmente la posibilidad de tener mano de obra cercana para que las obras se puedan realizar. El presidente tomó la determinación de que no reparáramos, sino que en todo lo posible reconstruyéramos, que nada se volviera a dejar como estaba. Por eso, estimados amigos, ahora aquí en Los Amates sí tenemos un puente. Por eso, ahora no tenemos vialidades de asfalto,
sino que estemos haciendo vialidades de concreto hidráulico con una garantía de duración superior a los 20 años. El funcionario federal dio a conocer que en todo el estado de Guerrero este viernes se entregaron 188 viviendas, 44 en la región de la Costa Grande, 61 en Tierra Caliente, 23 en la montaña, 39 en la Costa Chica y 21 en Chilpancingo. Enfatizó que se construirán en su totalidad más de 1.200 viviendas en todo el estado y serán entregadas en un 100%. Al evento asistieron regidores de la comuna de Chilpancingo y habitantes de diversas colonias de la zona norte de la ciudad. Agencia Informativa Guerrero.